ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si pueden ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Te adoro, Jesús. Bendito eres, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Solo de Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre. Bendito eres, Jesús. Eres el creador de todo cuanto ves. Él dio furia al mar y al sol su brillantez. Él concede el don de vida disfrutar y siembra el amor y la felicidad. La naturaleza de color dotó, al árbol dio frutos y olor a la flor. Él solo decide lo que ha de pasar. Él es amor y bondad. Mira. Él nos da valor para poder luchar. Lágrimas también, cuando haya que llorar. Si llega la muerte, lo permite él y traza el destino del que va a nacer. Él sabe quién miente o dice verdad y quién se arrepiente después de pecar. Pero
y con fe le vamos a implorar. Él siempre perdonará. Él siempre perdonará. Bendito eres Jesús. No te falla nunca. ¿Por qué no falla? Bendito eres Jesús. Pueden sentar, mis hermanos, Dios es bueno. Vaya conmigo a la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Capítulo 4, versículo 13. Se pueden sentar. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos les están esperando? Así mismo es. Entonces esto es para los que le están esperando. Entre tanto que voy, entre tanto que voy, escucha. Ocúpate
en la lectura. Los que no tengan Biblia deben comprarse una. Y si puedes bajar una aplicación que tenga la Biblia, es bueno, porque así la tiene con usted todo el tiempo. Pero en lo que Él viene, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Y ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuántos saben que el don se descuida? La palabra don en la escritura es el regalo, o el favor, o la bendición, o la prosperidad. Viene de la misma palabra. No descuides el don de Dios que hay en ti. Y yo quiero que tú le abras el corazón al Espíritu Santo, porque ¿sabe qué? Yo te garantizo que yo no tengo la capacidad de cambiar a nadie, incluyéndome a mí mismo. No tengo la capacidad. Pero Él sí. Pero Él sí. Y si eso llega a tu corazón, te va a dar paz con muchas cosas también. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces, el regalo que hay en ti, dice el Espíritu Santo, no lo descuides. Pablo enteramente le está hablando a un hijo. O sea, cuando Pablo está hablándole a Timoteo del don, ellos saben de qué están hablando. Ellos tienen una conversación religiosa. Ellos tienen una conversación religiosa. Pablo está hablando de dones espirituales. Pablo está hablando de cosas del cielo. Pablo no está hablando que oremos por un trabajo, oremos por una casa. Todo eso es bueno, orar por eso. Pero ¿desde cuándo tú no oras por un don espiritual? Que se manifieste un don espiritual en tu vida. ¿Desde cuándo tú no oras al Señor? Y Pablo le dice a Timoteo, para nosotros el Espíritu Santo, ocúpate, ocúpate. Aún así dice, no descuides lo que tienes. Lo espiritual que hay en ti, no lo descuides. Porque la agenda satánica no necesita tu favor. El diablo no necesita que yo le ayude para apartarme del Señor. El diablo no necesita que yo lo ayude para lograr un divorcio. ¿O usted cree que el diablo está en el negocio de que te vaya bien en el matrimonio? No está en ese negocio. ¿Tú crees que el diablo está en el negocio de que tú prosperes? El diablo no está en eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? No descuide eso. O sea, no colabores con las huestes satánicas. ¿Ves? Porque realmente nosotros tenemos muchos enemigos. Sería tremendo decir que tenemos más que al diablo de enemigos. El diablo tiene un ejército increíble. Por eso Pablo dice... Dime, Iri. ¿Tú me vas a dar agua pelada hoy? ¿Ah? No te preocupes, mamá. Gracias, Iri. Por lo menos dámela con bacteria. Dámela de la pluma para que tenga algo, el agua. No, no, mamá. Ah, sí, sí. ¿Ve? ¿De qué es esto? De la pluma, mira. Más o menos. ¿Tú nunca te has salido así de la pluma? ¿Ve? Y eso va a crear allá adentro anticuerpos. Si no te mueres. Es como él. Anyway. No descuides el don de Dios que hay en ti.
Dice Pablo que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, Pablo está hablando algo muy serio con este hombre que él ama, a quien él llama un verdadero hijo en la fe. ¿Sabe lo que es llamarle a alguien un verdadero hijo en la fe? Es algo especial. Es algo especial. Y Pablo no está tratando de manipular con la posición de padre espiritual a Timoteo. No. Tengo una función tan bella, porque Pablo ve el enfriamiento de Timoteo. ¿Dónde lo ve? En el espíritu. Y le dice: no descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas. Ahora pregúntate, ¿qué cosas te están ocupando? ¿Y qué tiempo sacas para ocuparte de estas cosas que necesitamos cuidar? Pero hoy el Espíritu Santo quiere levantar en ti el potencial que Dios ha declarado sobre tu vida, que Dios ha depositado en tu vida. El Señor ha hecho un depósito, porque eso es lo que hace el Señor cuando te da regalos. Hace un depósito en ti, en nosotros. Y Él dice: ocúpate en estas cosas. Y no solamente eso, permanece en ellas. Y quiero tratar de ver cómo a veces el no ocuparme de estas cosas me lleva a apartarme. Puedo estar yo diciendo que estoy en el Señor, viviendo apartado del Señor, porque me he desocupado de las cosas que en el Señor se supone que esté haciendo. Para que tu aprovechamiento, y esto es bello, sea manifiesto ¿a quiénes? A todos. Esa bendición no solamente es mía, es mi entorno. Porque es que esto no solamente me hace bien a mí, le debe hacer bien a mi entorno. Mire, los demonios se levantan contigo. Si cuando tú pasas, los demonios huyen, puede extrañar, no te puede extrañar. Pero cuando nos ocupamos en el Señor, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando nos ocupamos en el Señor, ese aprovechamiento manifiesto es para todos. Me conviene, te conviene que yo me ocupe de lo que me tengo que ocupar. Y me conviene, porque nosotros somos un cuerpo. Dice el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. O sea, usted tiene enemigos de lejos, de cerca, y usted mismo, de quien usted se tiene que cuidar. Esto es lo que dice Pablo. Yo me tengo que cuidar de mí mismo. Yo me tengo que cuidar de mí mismo. Por muchas cosas. Y tengo que cuidarme de la doctrina. Tengo que persistir en ello. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Ocupándome, no descuidando, ocupándome. Si chequea, ahí dice dos veces: ocúpate. ¿Por qué el Espíritu Santo te tiene que repetir que te ocupes? Porque está notando que se puede abrir una puerta que te puede dañar. Ese es el cuidado del Espíritu Santo. Yo no sé si usted sabe que el Espíritu Santo no tiene cojea ni nada de eso. El Espíritu Santo no grita. El Espíritu Santo no habla sucio. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no regaña como te regaña la mujer tuya, o tu marido, o tu mamá, o tu papá, o tu maestro. El Espíritu Santo no lo hace así.
El Espíritu Santo habla a tu espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí, alguien que ama, y esto, ¿por qué es tan importante? Porque siempre nosotros debemos reconocer el amor del Señor en nuestras vidas. Y de estar seguro que el Señor nos ama. Que el Señor nos ama. Y que a quien el Señor ama, corrige. El Señor. Y cuando el Señor corrige, no agrede. Ese no es el Señor. Ese no es el Espíritu Santo. Si tú hoy abres tu espíritu, tú vas a recibir del Espíritu Santo una iluminación. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo el salmista. Tu palabra es lámpara, es lumbrera a mi camino. Me alumbra los pies, me hace ver. Y eso es lo que busca el Espíritu Santo. Eso es lo que busca el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el enemigo de tu casa quiere que... No. El enemigo de tu casa quiere que tu casa se haga canto. Es así. Nosotros nos tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que ocuparnos. Nosotros no podemos descuidarnos. Estamos hablando de lo espiritual. Pero ¿cómo se descuida lo espiritual? Bueno, el Señor decía que vienen los afanes. Que pasan tantas cosas. Jesús se despide. Y me da una asignación. En el libro de Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Y me dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue la asignación que me dio el Señor. Antes de irse, me dio esta asignación. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Mire, hay gente que va a ir al infierno. Hay gente que va a ir al infierno. ¿Quién lo dijo? El Señor. El Señor. El Señor. Nos amó tanto que dio su vida. Pero aún así va a haber gente que no va a creer. ¿Tú ves esos ignorantes que piensan que se las saben todas allá afuera? Que en otro tiempo nosotros estuvimos en eso. O sea, la gente piensa que nosotros ahora somos los más bobos del mundo. Y lo somos. Ya, ganaron. O sea, el que quiera creer que yo soy el más bobo del mundo, ya lo soy, ya ganaron. Pero yo estuve ahí, ¿sabes? Yo también fui a la Yupi y dije despierta boricua. Toda esa basura que le meten a uno en la cabeza, toda esa doctrina brava, estaba ahí. Y si no llego a arrepentirme, hubiese sido de esa gente que van de cabeza al infierno. Porque el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. ¿Sabe de dónde van a ir los condenados? Van a ir a un lugar donde es el crujir de dientes. Donde el gusano no muere. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué antes de decir esto el Señor dice, vayan a todo el mundo? Vayan y prediquen el evangelio. O ve, porque yo recibí esa asignación. Ve a todo el mundo. ¿Dónde es el mundo? ¿Dónde es el mundo? ¿Dónde rayos queda el mundo? Para yo ir. El mundo lo tengo en casa. Yo no sé tú, pero yo lo tengo en casa. Y en casa se despiertan los demonios cuando yo hablo de Jesucristo. ¿Sí o no, pastora? Pero qué bueno que hay una oportunidad para hablar de Cristo. Entonces me tocó ser misionero cerquita. Y
¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la gente quisiera ser misionero, pero es que tú tienes una misión cerca. Porque el mundo está en tu trabajo. Porque en tu trabajo se levantan los demonios. El mundo está en la escuela. El mundo está cerca, cerquita. Tan cerca como tu prójimo. Como amas a tu prójimo, así está de cerca el mundo. Y tenemos esta oportunidad, pero si a nosotros se nos despierta esto de que esa gente que decimos que amamos, no le hablamos del evangelio, de la buena noticia. El evangelio es la buena noticia, que ellos no tienen que ir ahí. Que ellos no tienen que ir ahí. Que no hay por qué ir al infierno. Que no hay por qué ir al infierno. Si nosotros creemos esto con los que amamos, con los que amamos, y estas cosas y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Desde cuándo tú no echas fuera un demonio? Deja que el Espíritu Santo te ministre. Y si tú puedes escuchar al Espíritu Santo decir, no descuides el don que hay en ti. Pero aquí Jesús dice, los que creen en mi nombre, los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Cómo se echa fuera un demonio? En el nombre de Jesús te va. No es otra cosa. Pero ¿desde cuándo tú no reprendes un demonio? Pero estas son señales que van a seguir a los que creen. Esto se supone que te esté pasando. Hablarán nuevas lenguas. ¿Desde cuándo tú no hablas nuevas lenguas? Y usted podrá decir, bueno, a mí no me han dado el don de lenguas. Bueno, no se te habrá manifestado, pero a ti te han dado unas lenguas nuevas. Porque Él puso en ti un nuevo cántico. ¿Ves? Y cuando Él pone un nuevo cántico en tu boca, tú tienes una nueva lengua para hablar. Porque esa nueva lengua que tú tienes no dice las cosas que decía la lengua que tú tenías antes. Entonces tú te aprovechas de la nueva lengua que tienes. Porque los que creen, ¿cuántos creen? Amén. Que eso es algo que el enemigo quiere meter en tu cabeza, que tú no crees nada. Que tú no crees nada. Los sentidos espirituales hay que activarlos. Hay que activarlos. Hay que activarlos. Yo no te quiero emocionar hoy. Yo quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Y que tú te lleves esto contigo. Y que de alguna manera tú veas, tú tengas un sentido de urgencia con la gente tuya que quizás por tu culpa irán al infierno. Por mi culpa, bueno, le hablaste. ¿Le echaste fuera a los demonios? ¿Hablaste nuevas lenguas? ¿Cuántos creen? Es así. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate, dice el apóstol. Ocúpate. Porque si no, nosotros vamos a entrar en una galería. En una galería. Cuando Dios quiere una iglesia. Dios quiere un ejército. Eso es lo que quiere el Señor. Y Él te escogió a ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él te escogió a ti. Mire, al diablo no le va a gustar que yo te predique esto que te estoy predicando. Porque yo creo que el Espíritu Santo intenta meter nuestra cabeza en lo que realmente nos ha mostrado el Señor, que son las cosas que valen la pena. Y las cosas que valen la pena son las eternas. Son las eternas. Acá abajo todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Estás pasando una crisis. Eso es pasajero. Estás pasando un problema. Eso es pasajero. Te dieron un aumento. Eso es pasajero. ¿Te va bien en tu matrimonio? Eso es pasajero.
Pero nosotros estamos viviendo un tiempo que estamos enfocados en lo que es aquí. Y el enemigo nos ha empujado a atender esta lucha terrenal. Cuando el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Cuántos dicen amén? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Rafi, ¿qué tú me echaste aquí? Es que ustedes están muy serios. Sería tremendo que yo caiga muerto aquí, ¿verdad? Bebiéndome eso. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Fíjense que hay dos cosas, pero esta primero depende de ti. Depende de ti. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Pero ¿desde cuándo tú no pones las manos sobre un enfermo? ¿Desde cuándo tú no pones las manos sobre un desanimado? El desánimo es una enfermedad. Pero los que creen en mi nombre, dice él, los que creen son los que ponen las manos sobre los enfermos. Y a tu marido le duele la cabeza y tú le das dos Tylenol, pero no oras por él. No descuides el don que tienes. No descuides el don que tienes. No, al enfermo, ponle las manos encima. Dice ahí, y sanarán. ¿Quién los va a sanar? Él los va a sanar. Yo voy a orar. Si Dios, igual, yo voy a compartir la palabra. ¿Quién lo va a condenar? Ellos mismos se condenan, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Yo no me he ganado a nadie para el Señor. Aquí el que se ganó la gente para el Señor fue Jesús. Fue Jesús. Yo les prediqué. Ellos le dijeron que sí a Cristo. A mí me darán galardones cuando llegue al cielo. Yo creo. Yo creo, ¿verdad? Eso es lo que yo canté ahorita. Si la llego a ganar. A mí me dieron una asignación. Si algo a ti se te mueve allá adentro, escuchando esto del Espíritu Santo, es porque te dieron también una asignación a ti. Si además de tú escuchar al apóstol Pablo hablando con Timoteo, puedes pensar que el Espíritu Santo te está hablando a ti, entonces tú eres de los salvos del Señor. Porque es que los salvos del Señor no van a vivir como los que se van a condenar. Es imposible. Porque es que viene el Espíritu Santo. Y para esa asignación, que Él viene a acompañarte a hacer esa asignación. Y el Espíritu Santo a ti y a mí nos fortalece. El Espíritu Santo a ti y a mí nos fortalece. Hoy yo fui a un funeral. Pero yo no puedo fortalecer a nadie. Yo puedo dar palabras de fortaleza. Pero el que fortalece es el Espíritu Santo. Y en un funeral. Un funeral a mí lo que me gusta decir es que vamos a llorar. Si es un funeral. Un funeral uno va a llorar. Pero si viene el Espíritu Santo. En esas lágrimas hay paz. En esas lágrimas hay consuelo de Dios. Hay consuelo de Dios. Cuando el alma está inconsolable, como dice el Salmo 7:7, dice, mi alma rehusaba el consuelo. Es algo tremendo. Pero una de las cosas que nosotros hemos recibido del Espíritu Santo es fortaleza.
A ti y a mí el Espíritu Santo nos fortalece. A ti y a mí el Espíritu Santo nos imparte poder para testificar. Mire, hay señales que se manifiestan del Espíritu Santo en nuestra vida, que son los dones. Los dones se manifiestan y tú los ves. Tú ves que hay un don de sanidad porque oraste por un enfermo y se sanó. ¿Qué operó ahí? Un don. Y hay un don. Y claro, claro, claro que hay un don de lengua. Claro. Pero hay otros dones que evidencian al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que Jesús dijo que era, iba a ser una choteadera del Espíritu Santo en tu vida. Y era dar testimonio. Era ser testigos. Era ser testigo. O sea que no hay manera de que alguien con el Espíritu Santo no testifique de Cristo. No testifique de Cristo. No hay manera. No hay manera. Ahora, ¿qué quiere decir el Espíritu Santo hoy a nosotros? No descuides el don de Dios que está en ti. Ocúpate de esas cosas. El Espíritu Santo hace que Cristo sea más real en nuestra vida. Porque Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, no, Él va a hacer que te acuerdes de mí. Qué bello, qué bello. Él va a hacer que te acuerdes de mí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entre tantas cosas. Entre tantas cosas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Para esta guerra que nosotros tenemos, nos da armas. Nos da armas. ¿Sabes cuáles son las armas que nos da el Espíritu Santo? Los regalos. Los dones. Por eso Pablo le brinca encima a su hijo amado y le dice, no descuide tus dones. Porque esta guerra ya la ganamos. Esta guerra ya se ganó. Esta guerra no hay que hacer más. Esta guerra se ganó. Esta guerra se ganó. Esa guerra que tú puedas estar experimentando, esa guerra también se ganó. También se ganó. Esa tentación que viene a tu vida, esa tentación también se pagó. Entonces, usa los dones que tiene del Señor. ¿Y cómo sé que tengo dones? Empieza. ¿Cómo usted sabe si usted puede caminar? Pues usted pone una pata primero y la otra después. Entonces, usted pone la mano sobre un enfermo. Y da gloria a Dios. Y si Dios lo sana, usted se humilla delante del Señor. Le dice, Señor, la gloria es tuya. La gloria es tuya. No es que te tire un selfie, tú sabes, no, la gloria es tuya. Tú sabes. Jesús habló muchas cosas muy claras que nos benefician a nosotros. Cuando tú hagas algo con una mano que la otra no se entere, ¿eh? Y tu padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Eso es la bendición. Entonces cuando usted, claro que hay un don maravilloso que es el don de lengua. Si usted lo tiene, comuníquese con Dios. Comuníquese con Dios. Dios habla español. Claro que Dios habla español. Y chino también. Pero el diablo entiende español. Y entiende chino también. Pero no entiende tus lenguas. El diablo no las entiende. Tú tampoco. Pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Ves? Eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es un regalo, porque es un milagro. Y los milagros son un misterio. Los milagros son un misterio. Y el enemigo siempre va a sembrar la duda en ti. La duda. Siempre va a sembrar la duda en ti. Y en cuanto a esos dones, que se ha abusado tanto de eso, pues crea mucha duda. ¿Ves? Porque como no es una cosa tuya, el Espíritu Santo también convence de pecado. Pero ¿qué ocurre cuando el Espíritu Santo te convence de pecado? Usted va a donde el que perdona pecado, confiesa su pecado. Por lo que dice el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. Y yo creo que eso es bastante bueno para callarle al enemigo ese espíritu de acusación, de que te hará sentir siempre como trapo, o como basura, o como otra cosa peor, cuando tú sabes y cuando él sabe que tú eres hijo de un rey. ¿Sabes? Que tú eres un hijo de un rey. Cuando tú te ocupas de esas cosas y no descuidas el don de Dios que está en ti, usted no es menospreciado por usted. Que eso es lo peor que te puede pasar. Y el Señor va a manifestar su gracia, su poder, su unción. Hay gente que se oponen a los regalos que da el Espíritu Santo y al Espíritu Santo también. Hay gente que dicen que eso es una cosa que ya pasó. Que eso no es, no, que eso ya pasó. Vaya tú, crea lo que le dé la gana. Mire, compadre, crea lo que le dé la gana. Yo voy a creer lo que dice la Escritura y voy a chequear la experiencia que he tenido con el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, la experiencia que tú has tenido con el Espíritu Santo es innegable. La teología es debatible. Es debatible. Pero la experiencia con el Espíritu Santo es innegable. La experiencia con Cristo es innegable. Esa no hay manera de que alguien pueda decirte, ni el mismo diablo puede venir a decirte. Porque tú sabes, porque sabes y que sabes, que Dios lo hizo. Que Dios lo hizo. Mire, cuando el Señor me libertó de depresión, al otro día yo llamé al psiquiatra. Le dije, quiero verte. Y tuvimos una reunión y celebramos lo que me había pasado. Y de ahí en adelante, entré en un proceso de dejar la droga. La droga que él me recetaba. ¿Está bien? Porque droga es droga. Droga es droga. Si te arrebata es droga. Y todos esos fármacos arrebatan. Yo no sé si alguien aquí está en tratamiento. Yo no estoy diciendo que lo deje. Estoy diciendo que si te arrebatan es droga. ¿Ves? Y cuando fui al psiquiatra, nos pusimos de acuerdo para ir acondicionando el cuerpo para que ese químico fuese saliendo. Pero yo sé, porque sé que Dios me libertó. ¿Ves? Que Dios me libertó. Que Dios me libertó. ¿Cómo el enemigo quisiera hacerme creer que eso es falso, que eso fue una cosa que yo sentí porque estaba en un ambiente? Mire, lo primero es que yo no estaba en ningún ambiente. Ese día estaba predicando un gringo que ha sido mi padre espiritual toda la vida. Y yo odiaba a los gringos toda la vida, brother. Si a alguien yo no le creeré nunca, es un gringo. Y estoy escuchando un gringo predicando en inglés. ¿Sabe que si el diablo quisiera venir a decirme, no, que tú, mira, Bobby, no. El Señor usó ese vaso. Pero no fue que estaba en un ambiente, en ningún ambiente. No había ningún ambiente, ni de adoración, ni de, que estos ambientes son buenos. A lo mejor no vería. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, esos ambientes son una chulería. Que tú tengas el Señor en esa nube. Yo he estado en ese ambiente. Aquí lo he experimentado mil veces, de estar en un ambiente aquí de su gloria, de poder. Que tú sabes que si te duele una uña, va a salir con las, de aquí sales con las muelas empastadas. Un ambiente de milagro. Si tú te aprovechas del ambiente de milagro, tú recibes el tuyo, porque lo crees. Si tú te aprovechas de un ambiente de liberación, tú eres libre en el Señor. Tú te aprovechas de eso, pero yo quiero decirte más. El Espíritu Santo no necesita ambiente. ¿Está bien? Eso te puede pasar. Y Él te puede dar un regalo en cualquier ambiente. Te puede dar un regalo bañándote. Te puede dar un regalo yogueando. Tú puedes decir, pastor, ¿y cómo es eso? Yo no sé. Es que es un milagro. Eso es lo que sucede, que todo lo queremos explicar. Y hay cosas que son bien difíciles de explicar.
Pero cuando te pasan a ti, tú no necesitas mucha explicación. Te pasó a ti. Te llegó una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo tú explicas eso? Mídelo ahí. Mira a ver cómo lo puedes medir. Ponme un sensor o algo que mida la paz. Un pasímetro. ¿Será eso? ¿Verdad? No hay manera. Es algo que te da el Señor. Y ese don que te da el Señor, tú no lo debes descuidar. No lo debemos descuidar. Tú vas a encontrar gente con eso. Y hay gente que podrán decir que las lenguas es una cosa satánica. Allá ellos con el Espíritu Santo. Yo, como lo que no entiendo, no estoy tratando de entenderlo. Y esto suena raro lo que acabo de decir. Pero la realidad es que hay tantos misterios. Mire, hay cosas tan simples en la Biblia que a mí se me hace tan difícil de entender. Imagínense entender misterios espirituales. Que por su gracia he entendido algunas cosas. Pero no tiene que ver con mi inteligencia. Que tengo muy poca. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, el enemigo quisiera que yo dijera que soy el ¿qué? Yo saqué 6 en matemática. No es nada. Y copiándome. ¿Está bien? Ahora, las que sacaron A, yo salí más alto en el college. No voy a entrar ahí porque eso ya del pasado también. Pero la pastora es testigo. Y para muchos, pues, las lenguas no son necesarias. Mire, si usted tiene ese regalo, hable en lenguas con el Señor. Ore en lenguas con el Señor. Hágalo. Y olvídese cómo vive nadie. Cuando digo esto es, olvídate de tu marido. Ah, que tu marido habla lengua y tú lo oyes hablando sucio. Olvídate de él. Él le va a dar cuenta a Dios. Olvídate de tu mujer, olvídate de la suegra, olvídate del vecino, olvídate del pastor. Olvídate de esa gente. Timoteo, esto es contigo. Ocúpate de estas cosas. Ocúpate de estas cosas. ¿Cuántos desean armas del Espíritu Santo? ¿Cuántos desean armas del Espíritu Santo? Es así. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 31. No, se lo voy a leer a los que no tienen Biblia. Los que no tienen Biblia, hoy empeñen algo y compren una Biblia. No puede andar sin Biblia, brother. No puede andar sin Biblia. Procurad, pues, los dones mejores. Procurad, pero ahí dice procurad. Ve, esto es tremendo. Mire, es tremendo orar por el marido. Y es tremendo orar por tu mujer. Y es tremendo orar por tus hijos. Eso es tremendo, pero procura los dones mejores. Procura los dones mejores. Y cuando usted procure los dones mejores, debe creer que ha recibido lo que pide. Debe creer que ha recibido lo que pide. ¿Ve? Pida con fe. Santiago dice, pero pida con fe. Pida con fe. No dude cuando pida, dice Santiago. Dice, el que duda es como la ola de la playa. Va para atrás y para adelante. Y dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿quién está apostando a tu inconstancia? Es el enemigo. Es el enemigo que tiene una lucha terrible. Pero usted sabe cómo se echan demonios fuera. En el nombre del Señor Jesús. Ok. Empiece practicando con los demonios de usted. Qué fuerte fue eso. Ahí sí que fue un bolazo a la cabeza. Pero usted no me puede negar que usted es atormentado por demonios. Chequéese en el día, ¿qué pasa? Y a ver si usted está siendo atormentado por un demonio. Quizás no te das cuenta.
pasa, ocurre. ¿Qué usted tiene que hacer? Te reprendo en el nombre de Jesús. 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 Y usted se abre camino. Usted tiene esas herramientas. Y cuando te vienen temores. Y cuando te vienen corajes. Y cuando reprende al diablo. Repréndelo. Porque los que creen. Los que creen. Los que creen en su nombre echarán fuera demonios. Yo tú me emociono. O sea, el diablo, usted no tiene que hablarle sucio ni nada de eso. Yo digo esto porque me acuerdo de Alejandra cuando era bebé, o cuando era pequeña como Micaela. Yo estaba recién convertido. Pero ya estaba cantando canciones cristianas, pero estaba recién convertido. Y la compañía quiso que le hiciéramos un video a una de estas canciones, que se llama Corre Amigo Mío, Corre Amigo Mío. A Rafi no le gusta, por eso no la canto, porque él tira las pistas nada más que él le gusta. ¿Usted ve que yo repito las mismas canciones? Peleé con Rafi. Pues si él tira las mismas, yo no puedo hacer más nada. Pues corre amigo mío. Entonces estamos grabando este video, pero la gente que está grabando el video son demonios, son satánicos. Entonces, yo estoy recién convertido y estoy tratando de ser cool. Y le digo, estoy tratando de ser cool porque antes de yo convertirme, pues no le aguantaba una a nadie. ¿Por qué yo no le aguantaba una a nadie? Pues porque soy un puertorriqueño, porque me da la gana. Porque soy puertorriqueño, porque soy huérfano, porque soy pobre, porque lo he tenido que hacer a burrunazo limpio y no voy a aguantarle una a nadie. Es que no le tengo que aguantar una a nadie. Y encima de eso, pertenezco a un ejército que es así. Pero cuando vengo a Cristo, pues estoy tratando de que su carácter me beneficie. Porque el carácter de Jesucristo a mí me beneficia. Me ha beneficiado, créame que me ha beneficiado. Y usted lo va a ver en el proceso de la vida. Pero entonces este hombre con una incredulidad de, pero ¿y de verdad tú crees en eso? ¿Y de verdad tú crees en Jesús? Y papi, haz tu trabajo y déjame tranquilo. Yo creo en Cristo, ¿verdad? Recibí un milagro del Señor. Estoy agradecido al Señor. Pero como él siguió en esa película. Ah, entonces los nenes salían en el video. Nada, la cuestión es que el último día de grabar, yo estoy saliendo de su casa y él se pone en la ventana del carro y vuelve a decirme, ¿de verdad tú crees que ese tipo salva? Así me dijo. Yo le dije, mira papi, yo te voy a decir algo. Tú no tienes que creer. Pero si tú me vuelves a decir algo de ese tipo, yo te doy una bofeta. Te voy a dar una bofeta. Pero tú eres cristiano. Sí. Yo soy un cristiano que da bofeta. Está bien. Tú vas a ver a un cristiano, darte una bofeta. Está bien. Está bien. Y si tú no quieres creer. Pues le dije. Evácuate en tu primogenitora, pero como se dice en la calle, ¿no? Y me fui, pero Alejandra está conmigo. Yo he tratado de darle un buen ejemplo a mis hijos, que son viejos ya, que hagan lo que les dé la gana también. Ya los hijos míos se los sorté a Dios y oro por ellos a diario, pero se los sorté a Dios. Anyway, cuando voy con Alejandra le digo, oye mami, este tipo, qué imprudente, hermano. Y tuve que decirle eso. ¿Sabes qué me dijo Alejandra? Papi, lo que tenía que decirle era, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en mi nombre echarán fuera demonios. No tenía que mentarle la madre al hombre. Como dice Nicky Cruz, el diablo no tiene madre. Es un libro.
así. Es así. Es así. Entonces usted crea que lo que por lo que está orando, lo recibe. Eso lo dijo Jesús. Pero, ¿qué dice el Señor? Que ustedes siendo malos padres, ¿cuántos son padres aquí? Ok, él dice, ustedes son malos padres. Siendo malos padres, ustedes le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Sí o no? Y él dice, ¿y cuánto más? El Padre no le va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Ve? Esto se complicó quizás un poco porque los pentecostales, y digo los pentecostales con respeto, porque yo soy pentecostal, pero los pentecostales pensaron que tenían el sartén por el mango, el control. Y que muchos de estos regalos, o estos regalos, tú los para tú recibir estos regalos, no, muchachos, es que tú no ayunas, es que tú no oras, es que tú los viernes llegas tarde a la iglesia, es que tú no llegas para el tiempo del devocional, es que tú tienes... En parte tienen un poco de razón. Yo espero que el Espíritu Santo te ministre, más que hacerte sentir... No, que te ministre. Yo sé que ustedes llegan aquí con la comida en la boca algunos. Pero hay otros que están viendo por internet que pudieron estar aquí. Eso no es asunto mío. El Señor mandó a congregarse. Yo los bendigo y le pido al Señor siempre, el Señor bendice al que está a través de la internet. Pero nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Y usted puede enojarse y cambiar ahora mismo la transmisión. En Facebook hay 20 cultos hoy. Pero el Espíritu Santo te va a perseguir a decirte lo mismo porque te ama. Porque le costaste caro a Dios. Y esa mercancía, el Señor no la quiere perder. Entonces, si algo quiere el Señor es despertar nuestro anhelo por tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos va a llevar la comunión con el Espíritu Santo? A ser santos. No va a ser otra cosa. No va a ser otra cosa. Que yo no he recibido regalos. Sigue orando. Dile que está a tu lado. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Eso es un regalo. Eso es un regalo. En cualquier momento el que da los regalos, te da regalos. En cualquier momento. Usted va a necesitar tener paciencia. Mire lo que dice Hechos 1:4. Dios es bueno. Mire, la iglesia es indispensable que usted venga y se encuentre con sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y usted libere sus cargas. ¿Cuántos dicen amén? Reciba milagros de liberación, de sanidad. Todo eso es tremendo. Reciba dones del Espíritu Santo. Todo eso es tremendo. O sea, lo importante es que espiritualmente usted crezca. Eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. ¿Ve? Eso es importante. Eso es importante. Hechos 1:4 dije. Estando, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre. Yo tenía hermanos en la fe, que a veces hacíamos vigilia para recibir regalos del Espíritu Santo. Y realmente pasaban cosas lindas y teníamos cultos especiales. Bueno, los pentecostales, como si pudiéramos nosotros, ¿verdad?, obligar al Espíritu Santo a hacer algo. Cuando son regalos. Anyway. Y siempre habían hermanos frustrados. Frustrados. Que yo no hablo lengua. Y yo les decía, pero chequea si tiene otras cosas, guay. Porque somos un cuerpo. Chequea si tienes otras cosas. Y deja que el que abre lengua, que hable en lengua. Y deja que el que interprete. Pablo dice, pide interpretarlo. Pide profetizar.
Mire, por los testimonios de grandes predicadores, que yo soy fanático de ellos, como Charles Spurgeon, John Owen, que son tipos que llegaron a la iglesia un día y no estaba predicando el pastor. Eso es maravilloso. Por eso a mí me fascina todo lo que ocurre en esta iglesia. A mí me fascinan muchas cosas, pero una de las que me fascina es cuando un hermano viene a compartir. Porque recuerdo que esos grandes predicadores no escucharon al pastor de la iglesia para tener un impacto de Dios en sus vidas. ¿Por qué esto es así? Porque en cualquier momento el Señor te sorprende. En cualquier momento el Señor te sorprende. Entonces tenga paciencia. Ahora mire lo que dice Hechos 2:1. Mire cómo estaban ellos. Allí decía juntos, ¿verdad que leyó allí que decía juntos? Pues mire lo que dice aquí otra vez. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es el día de una fiesta. Pentecostés es una fiesta. Y aquí usted viene a la iglesia, diga conmigo, a una fiesta. Esto es una fiesta de celebración al Señor, un culto al Señor. Esa es la fiesta del Señor. En esa fiesta hay cánticos especiales, en esa fiesta honramos al Señor, en esa fiesta se proclama la palabra del Señor. Esa es la fiesta. Pero en la fiesta de ellos, ¿estaban cómo? ¿Cómo? No brinque la cosa. Estaban todos. ¿Estaban quiénes? Todos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que estén todos? Estando yo. Yo puedo hacer que estén todos si yo estoy. Y como yo, a la larga yo voy a ser responsable de todos. Pero si podemos estar todos unánimes, juntos, perseverar. El perseverar, mire, el perseverar da éxito en las carreras universitarias, da éxito en los matrimonios. Sin Cristo, el perseverar. La gente se gradúa de la universidad sin Cristo, pero porque perseveraron. Y tienen matrimonios de ¿cuántos años? Sin Cristo. Pero imagínate nosotros con el Espíritu Santo. Hello. Nosotros con el Espíritu Santo tenemos un ayudador. Tú no estás luchando solo en tu cosa. El Espíritu Santo está ahí. Ahí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No sé si te anima a darle un aplauso al Señor. Porque es así. Entonces, los regalos de Él, las armas de Él. Espera recibirlo libre de experiencia religiosa. No tiene que pasar nada. Simplemente que te llegue el regalo. Pero no tiene que pasar algo estrambótico. Claro que en un ambiente tremendo, pues, pasan cosas lindas. Pero usted no necesita una experiencia emotiva. Usted busque su experiencia con el Espíritu Santo. Busque su experiencia. No mire las faltas de nadie. No mire las faltas de nadie. No mire las faltas de alguien que habla lengua y habla feo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es asunto de ellos. Usted pida lo que usted pida lo de usted. Usted desee que el Señor lo llene. Y que lo llene como Él lo quiere llenar. No a la manera de nosotros, no a la manera de Dios. Que sea la manera de Dios. Señor, dame la medida del don tuyo. Eso es lo que dice la Escritura. Él lo quiere hacer. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso del 6 al 8.
Dios es bueno. Ustedes están como si se hubiesen portado mal. Ustedes están portando mal. Ustedes están portando mal. Ustedes se chotean cuando se portan mal. Oye, porque hay una cosa ahí tremenda, tú sabes. Por lo cual te aconsejo, qué bello, te aconsejo. ¿Quién da consejo? Es el Espíritu. Tú necesitas un consejo del Espíritu. Aquí hay un consejo del Espíritu para ti. Que avives. Que avives. Que avives. Entonces, ¿cómo está? Si hay que avivarlo, ¿cómo está? Si hay que avivarlo, ¿cómo está? ¿Cómo está tu matrimonio? Avívalo. Avívalo. ¿Cómo estás en el trabajo? Avívalo. 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 No mire lo, no mire a los demás. No mire las pajas que tienen otros. Te avívalo. Por lo cual te aconsejo. Es bello. Es bello. Es bello. ¿Cómo estás con tus dones espirituales? Avívalo. Avívalo. Nosotros hemos predicado mil veces y escuchado sobre la parábola de los talentos. ¿Qué hace el Señor? Reparte talentos. Reparte talentos. Reparte talentos. ¿Pero qué Él hace con el que no usa su talento? ¿Qué Él hace con el que lo entierra? ¿Qué le ocurre al que entierra su talento? ¿Qué le ocurre? Lo primero que el Señor le dice, siervo malo y negligente. Pero ¿cómo le dice a los que usan su talento? Siervo bueno y fiel. Les dice más, les dice en lo poco fuiste fiel. Si lo que te di fue nada y tú lo usaste, qué bendición. ¿Se sorprenderá Dios? Claro que se sorprende. Y no es que se sorprende de decir wow, no, se sorprende de que, imagínate que con lo poco que él, de lo que él tiene, lo que recibimos es bien poco. Nadie puede decir sea la luz y es la luz. ¿Sí o no? Pues lo que recibimos es bien poco de él. Eso es lo que él dice. En lo poco fuiste fiel. Pero con lo poco de él, ¿qué mucho podemos hacer? Ajá. ¿Qué mucho se hace con lo poco de él? Y véalo en toda dimensión. Porque con lo poco de él. O sea, alguien podrá decir que tiene la inteligencia, no la mente de Cristo, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero la inteligencia esa y la capacidad de Dios la tiene alguien, nadie. Ahora imagínate que con la poca capacidad que tienes, comparándote con Él, tú logras lo que logras. ¿Por qué? Bueno, porque no has dejado que se muera eso. Entonces el consejo del Espíritu Santo es avívalo. Avívalo. ¿Tú crees que el enemigo va a venir a motivarte a hacer algo? El enemigo te va a decir, deja los estudios. Ya, rájate ya, olvídate de eso. Que mucho te fastidian los país tuyos. Que mucho fastidia el país tuyo. Eso es lo que te va a decir el diablo. Ellos no saben. Ellos no saben. Ellos no van a la escuela. El que va a la escuela eres tú. Pues el diablo se le olvida que tus países se graduaron ya. Pero él no te va a decir eso. Él no te va a animar a eso. Mire, señor, el diablo no la va a animar a que cocine. Mire, caballero, el diablo no te va a animar a que hagas el patio. Ni te va a animar a que eche los calzoncillos al hamper. Pero usted se aviva. Y usted se aviva y arranca el día. Y usted hace su cama. Y ya tuvo un éxito. Ya tuvo una victoria. Son pasitos. Cuando yo hago la cama, yo la hago por mí. Y se me da las gracias. Y cuando ella cocina, lo hace por ella. Yo le doy las gracias. Participo de lo que ella hace, ella participa de lo que yo hago. Porque es el entorno el que se beneficia. Yo estoy hablando de dos boberías terrenales. Pero hoy es lo espiritual.
en lo espiritual. Un día discutan pico a pico en lengua. ¿Por qué no discuten un día pico a pico en lengua? Solo trátalo. Vamos a ver qué pasa. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Usted ha visto a su mujer desanimada? ¿O a su marido desanimado? ¿O sus hijos desanimados? ¿Los ha visto desanimados? ¿Y por qué no has orado por ellos? Ponle las manos encima. Repréndele a los demonios. ¿Usted qué se cree que la lucha está fácil? No. No. No, no, no. Oye, qué rebelde están los hijos. Rebelde, los hijos. No, los hijos. Diga conmigo, los míos no. No, diga conmigo, los míos no. Los míos no. Los míos no. Que hay situaciones y demonios asediando. ¿Ves? Pero ¿y qué quisiera? ¿Qué quiere el enemigo de las almas? Él quiere que tú te unas con tus hijos. ¿Tú crees que el enemigo te va? ¿Quiere que tú te unas con tus hijos? Es un chiste. Es un chiste. Y los jóvenes, ¿ustedes creen que el enemigo quiere que tus padres y tú? No, es un chiste. Usted avive el fuego. ¿Ves? Y los jóvenes un día descubren que a veces los padres llegan cansados del trabajo. Y a veces llegan con demonios. Con demonios. Llegan con demonios. Y usted da un paso y dice, en el nombre de Jesús, declaro la paz de Cristo sobre mi papá. Y si a tu papá se le zafa un ajo o una cebolla, usted le ordena a ese demonio que se calle la boca. No a su papá, no, al demonio. Y usted vive el fuego del don. Vive el fuego del don. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Que está dónde? ¿Que está dónde? ¿Que está dónde? Que está en ti. Nosotros no necesitamos ayuda. Nosotros necesitamos encender el fuego. Créame. Lo que necesitamos es avivar el fuego de Dios. De Dios. El miércoles yo llegué a la radio y Fernán y Moraima empezaron como a vacilar, a cantar canciones mías y demás. Y yo le decía, cántenme, cántenme, cántenme. Cánteme, porque cuando ustedes cantan, están encendiendo ese poder que tenía David, que cuando le cantaba a Saúl, se le iban los demonios. ¿Usted ha leído eso? Claro que sí. Se le iban los demonios. Pues chicos, si tú ves a la mujer tuya como un demonio, no te pongas a pelear con ella, cántale. No, créame. Cántale al Señor, cántale al Señor, pero no empiece a cantar, manda fuego, Señor, no, por favor, dale al Señor que te dé una gracia, sí, y aviva el fuego, y aviva el fuego, y cuando usted oiga una garata en su casa, usted métase al closet y ponga la rodilla al piso, y jale al ejército celestial a su casa. Y en el nombre de Jesús. Territorio de Cristo. Territorio de Cristo. Si resistimos, el diablo va a tener que huir. Vamos a estar en pie. Yo quiero que oremos. Quiero que oremos. Después que oremos, el ministerio de adoración va a subir a hacer el devocional. Y ¿quién dirigía hoy? ¿Quién dirige hoy? Isomari. Pues Isomari, venga, que usted va a dirigir. O sea, toda la parte. Y vamos a tener nuestro culto. Porque hoy lo único que hicimos fue invertir un poco el orden.
¿Recibió algo? Entonces, ¿por qué no podemos cantar? Pero yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Que vengan dones. Que vengan regalos. Que vengan regalos. Quizás usted habló en algún momento lenguas, pero el diablo te dijo, tú estás, ese disparate. Es la especialidad del diablo, no te va a decir. Te va a decir, claro que te va a decir un disparate. Pues si en la escuela, cuando tú vayas a hablar el inglés, alguien te va a decir, dijiste un disparate. Y en español, cuando diga hubieron, alguien va a decir, dije un disparate. Imagínate si en eso alguien puede decir que un disparate. Imagínate cuando tú has hablado algo en lengua que humanamente es un disparate. Entonces, cuando el diablo te dice un disparate, tú le dices, sí, pero Dios me entiende. Pero Dios me entiende. Pero Dios me entiende. Y tú no me entiendes. Dios me entiende. Y usted sigue hablando misterios. No disparates, misterios. Y al igual que como cuando usted empezó a hablar en español, usted habló y dijo papá, papá, o babá, babá, y después fue papá, y después fue mamá, y después fue tití, y después fue leche, y después fue, ¿verdad? Pues lo espiritual, usted crecerá, igual en los otros dones, usted crecerá, y quizás usted pone las manos sobre alguien que lo que tiene es mal humor, que es una enfermedad. Y usted va a reprender el demonio, a lo mejor tiene catarro, y usted le pone las manos y ora y se acabó. Y usted dice, ¿cómo es? Pero cuando alguien viene con un dolor, lo primero que uno dice es, bébete dos pastillas, ¿no? Tú le bajas las manos y tú dices, en el nombre de Jesús. 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 A veces yo me siento que tengo, wow. Y le digo a mi esposa, ora por mí. Ora por mí. Porque alguien tiene que sacar estos demonios. Pero eso es a mí nada más. Eso no le pasa más a nadie. Ningún pastor en el mundo vive, le pasa eso. Porque ellos están en la unción y en el poder. Pero como yo soy una porquería, a mí me pasa. Y si tú pudieras orar, cuando vayas a tu casa a orar, me pones en tus oraciones, yo te lo voy a agradecer. Tú sabes. Te lo voy a agradecer. Porque tú tienes un pastor flojo. No importa. No importa. Yo sé de quién dependo. Dependo. Y nosotros dependemos de él. Y dependemos de él. Yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Yo quiero que ahí mismo donde tú estás, empecemos a orar. Y tú empieces a orar. Y tú ores y puedas decirle al Señor, lo primero que puedes decirle al Señor, si hay un pecado, dile al Señor, Señor, perdóname este pecado. Señor, habla con el Señor, tú ahí con el Señor, tú y Dios, y decirle, Señor, quita esto que tengo, quita estas malas crianzas mías. Señor, quita estas palabras feas que digo. Señor, quita esta actitud mala que tengo en el trabajo. Señor, declárale al Señor ahí, tú, haz tu confesión de pecado ahí delante del Señor. Si eso fuera un impedimento para que se manifieste algo de Dios, dile, Señor, tú rompiste las cadenas. Yo quiero sentir esa liberación. Yo quiero sentirme libre. Señor, vengo delante de ti. Vengo delante de ti. Y vengo a pedirte regalos. Pero hoy, Dios del cielo, que queremos pedirte regalos tuyos, dale a la iglesia regalos tuyos, Dios, danos regalos tuyos, Señor, prende, Señor, ese fuego que está en nosotros, que se avive ese fuego, Señor, que se avive ese fuego, ese anhelo por tu palabra, que lo podamos ocupar de la lectura, como tú hoy nos has dicho. Que leamos tu palabra, que leamos tu palabra, donde se encierran lingotes de sabiduría, de gracia, de conocimiento. Señor, tú tienes dones y yo anhelo, Dios, dones mejores. Y estoy agradecido de lo que me has dado, Dios, pero tú tienes más. Tú tienes más.
Tú tienes más. Tú tienes más, Señor. Nosotros queremos más de ti. Señor, nosotros queremos orar por los enfermos y que sanen. Y tú dijiste, Jesús, que cosas mayores haríamos nosotros. Queremos orar por los muertos y que resuciten. Queremos, Dios del cielo, una manifestación tuya. Una manifestación tuya. Queremos orar en nuestra casa y que la paz. Y que la paz entre a nuestra casa como un viento recio. Y sacuda, Señor, ese espíritu de contienda, ese espíritu de rebelión. Señor, sé según tu medida en cada uno de nosotros, Dios del cielo. Yo te pido, Señor, que a mí y a cada uno de mis hermanos hoy, con nuestras manos levantadas, Señor, tú deposites en nosotros, Señor. Deposita dones y talentos, Dios del cielo. Dale a tus hijos, Señor. Dale el don de lenguas a tus hijos, Señor. Dáselo, Señor. Dale el don de interpretación, Señor. Dale el don de sanidad. Dale el don de fe. Señor, glorifícate, Dios. Jesús, glorifícate. Espíritu Santo, da regalos. Espíritu Santo, da regalos. Tú eres el que das los regalos. Paséate, Espíritu Santo, en este lugar. Y llénanos, llénanos. Llénanos, Señor, llénanos. No es para tener una iglesia de alboroto y de no es para ser efectivo en la iglesia y en nuestra casa, en la iglesia y en nuestro trabajo, que podamos ser efectivos en la iglesia y en la escuela, en la universidad, que podamos, Señor, dar gloria a ti por estos regalos que recibimos y que el fruto del Espíritu Santo, que no hay ley para él, podamos nosotros manifestarlo, Señor. Y que la fe, el amor, la paciencia, la benignidad, la longanimidad, se manifiesten, Señor, sin medida. Que pongamos las manos sobre los enfermos, sobre los desanimados, sobre los endemoniados. Y que tú te glorifiques, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque estamos recibiendo de ti. Porque estamos recibiendo de ti. Hermano, recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe regalos del Espíritu Santo en esta noche. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe el don de lengua. Recibe el don de interpretación. Recibe el don de sanidad. Recibe el don de ciencia. Recibe el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate. Paséate, Espíritu Santo, por nosotros en esta noche. Que se avive el fuego, Señor. Que haya un anhelo por compartir la palabra. Que haya un anhelo por ser testigos. Estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos. Sanarán. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Oh, gloria, abre tu boca y adórale. Abre tu boca y adórale, y adórale, y adórale, y adórale, porque algo se está manifestando en tu vida espiritual. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Aplaude al Señor si quieres aplaudir al Señor. Habla en lengua si la recibe. Permite que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Padre, gloria te damos, Señor. Te damos gloria, lo creemos, Señor. Lo creo que tú lo haces, Señor. Lo creo que tú enciendes esta lámpara, Señor. Tú enciendes esta lámpara con tus regalos, Señor. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Gloria a tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hermano, yo quiero que si usted se confesó con el Señor, no sienta condenación en su vida. Si usted aprovechó esos segundos para decirle al Señor, esto es lo que hay que limpiar, usted fue limpio. ¿Está bien? Es imposible que el que confiese al Señor, imposible, no salga limpio. Es imposible. ¿Está bien? No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por el enemigo. Dijo Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, a lo que te mueva el Espíritu, aviva el fuego. A lo que Él te mueva, no descuides esas cosas. ¿Ve? A lo que te mueve el Espíritu Santo. A lo que te mueve el Espíritu Santo. A lo que te mueve a corregir el Espíritu Santo, corríjalo. Vamos a corregir a lo que nos mueve el Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo y tú, son los mejores que saben lo que hay que corregir. Y aprovéchate de eso. ¿Qué se supone que nos ocurra? Frutos dignos de arrepentimiento. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las que hacía ahorita, las que hacía esta tarde. Y créelo que fue así. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Dios es bueno. 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 No se vaya sin honrar al Señor. ¿Está bien? Yo voy a orar para despedirme del culto. Usted voluntariamente traerá su ofrenda y su diezmo. No se vaya sin honrar al Señor. Y usted voluntariamente va a saludar a un hermano, a dos, a tres, o a cuatro, o a cinco. Ellos estaban juntos y unánimes. Quizás cuando abraces a un hermano, te dé un correntazo del cielo y hagas descender. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Mire, Dios es bueno. Dios es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Y creo que Dios tiene algo más para nosotros. Está bien. ¿Ve? Creo que Dios tiene algo más para nosotros. Lo que hoy el Espíritu Santo ha dicho allá adentro que debes corregir, corrígelo. Eso incluye las cosas en tu casa y los ministerios. Lo que Dios te haya dicho que tienes que corregir, corrígelo. ¿Está bien? Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Entonces vas a creer que es un palo del pastor. O es un regaño de como cuando en casa, que parece que siempre estoy regañando, pero nunca escuchan al Espíritu. Pero no voy a dejar de hacerlo. ¿Ves? Ni en mi casa, ni aquí. Porque después yo voy a darle cuenta al Señor. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Va a pasar algo tremendo contigo. ¿Tú sabes lo que es? Que tú estás buscando fuego del cielo. Tú estás buscando fuego del cielo.
Eso no lo puede negar nadie. ¿Sabe? Pasar lo que pasó en la semana y que tú estés aquí buscando de Dios. Yo no sé. Yo creo que Dios te ve hambriento. Está bien, Pedrito. Tú aviva el fuego del don que tú sabes. Tú sabes lo que Dios te ha dicho a ti y a Yara. Tú sabes lo que Dios les ha dicho a ustedes, pero de cada rato. Yo no me meto mucho ahí porque no creo que, ¿verdad? Yo creo que Dios, para lo que viene, los que no tengan prisa, adoramos un ratito. Y yo saqué el viernes para esto. Hacemos nuestro... Pastor, ¿usted iba a cantar ahorita? No había llegado Mirna. Pero hoy es la última vez que Mirna llega tarde. Suba. Porque siempre cúbrala. Mirna, siempre la pastora te va a cubrir si acaso. ¿Está bien? Y hoy, los Warriors van a ganar. Dios ha sido bueno. ¿Dónde está Isomari? Vente, que tú vas a dirigir ahorita. Quédate por ahí, porque dirija. Entonces, porque los hermanos quieren...